Muchas gracias, compañeros. En estudios me acompaña Dagoberto Padilla de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. El dengue sigue matando a los niños, adultos, adultos mayores en el municipio del Distrito Central. Pero hoy, Dago, ustedes andan haciendo nivel de limpieza, ¿en qué colonias? Alto del Loar, que hoy, según programación de la mesa intersectorial que se programa los días miércoles en conjunto con Salud, andamos hoy en un fuerte operativo en lo que es fumigación con CODEN y COPECO. Y nosotros por parte de la Gerencia de Aseo Municipal andamos en la destrucción de dengue, retirando todo aquello que pueda ser un criadero de zancudo, como botellas, latas, llantas. Todo eso es una campaña que nosotros estamos haciendo a lo largo de este año y no hemos parado. Déjeme decirle que vamos a terminar el año y vamos a comenzar el año combatiendo el dengue. ¿Hay conciencia por parte del ciudadano o ustedes han encontrado casas sucias, han encontrado colonias sumamente sucias? Bueno, ayer casualmente anduvimos en Alto de Belén y encontramos una vivienda totalmente asolvada de basura. Se limpió, se lavó y bueno, hay que darle conciencia más a los ciudadanos que participen más en estos tipos de operativos, ¿va? Porque la tarea no solo es de la alcaldía y de salud pública, sino que es de todos, involucrarnos todos. Pero sí tenemos varios barrios y colonias que nosotros hemos visitado y que frecuentemente estamos haciendo la inspección y que han mejorado en su rendimiento de manejo de desechos sólidos. ¿Qué tipo de desechos son los que están encontrando y que motivan a que el zancudo vector del dengue se siga produciendo? Estos operativos no es retirar basura común, sino que es retirar botellas, latas, llantas, maleza, todo aquello que pueda agarrar agua y que pueda convertirse en un criadero de zancudo, es lo que nosotros andamos buscando. Criadero de zancudo, no basura normal de cocina. Eso es lo que nosotros andamos buscando, es criadero, principalmente donde pueda haber acumulación de agua. Muchísimas gracias. Bueno, decirle a los ciudadanos, hacerle conciencia, no solo es responsabilidad de la alcaldía o de la Secretaría de Salud, nosotros como ciudadanos tenemos que mantener limpio el entorno. El dengue no mira clase social, el dengue está matando y todavía se mantiene en una epidemia que ya suman 170 decesos. Compañeros, retorno con ustedes, estudios principales.